familia y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Shane, ella es Ariana. Hola. Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a Pikachu, lo estoy viendo ahora mismo. Te damos, si queréis estar ahí, es súper fácil. Tan solo dar al botoncito de suscribirse que es gratis. Así vemos que nos apoyáis a tope y... comentario abajo. Muy bien, Aria, pues mira... los hermanos gemelos o mellizos, bueno, también depende de cómo lo quieras decir. Yo siempre digo los hermanos mellizos. El Android de 17 y el Android de 18. Y bueno, lo voy a poner aquí abajo para que lo veáis mejor. Y son las dos Funko Pops que me faltaban. Me faltaban estas Funko Pop. Y bueno, pues las hemos comprado y tenemos la 529 y 530. No voy a hablar sobre el personaje estos de aquí por el tema de que como todavía no se ha emitido el torneo de poder en España por completo, no quiero hacer spoilers para los que no hayan visto la versión japonesa. Pero bueno, ya sabéis que se llaman Lapislázuli, ¿de acuerdo? Y esta es una ola en la que nos presentan estos personajes que están yo quiero aquí. Este. ¿Tú quieres? Este, el chiquitito. Apuar. Yamcha te da igual, ¿no? Sí. Bien, pues tenemos a Goku con ropa casual. Como estáis viendo, todos están basados en la saga de Z. Bueno, ya lo pone aquí, vaya tontería acabo de decir. Pero bueno, estos tres personajes de aquí estarían basados en la saga de Cell. Creo que esta es la de Buu. Esta es la que me hace dudar un poco porque como Yamcha, pero bueno, con esos pelos yo creo que es en la saga de los Saiyans. Pero bueno, y tenemos pues a Videl, estas dos figuras que vamos a ver ahora, Android 17 y Android 18. Yamcha y Puar, que es que son súper monos. Y luego tenemos a King K, ¿vale? El rey del norte, Kaito. Y a Babels. Y bueno, pues vamos a abrirlas, ¿no? A ver, venga, venga. Porque a ver, en la caja se ven muy bonitas, pero tengo que decir que fuera de ellas se ven más bonitas todavía. Y como he comentado en alguna ocasión en temas así de vídeos de Funko Pop, pues las solemos comprar en diferentes sitios. Mira. ¡Ay, qué cabezón! ¡Qué cabezón! Y bueno, pues dejaré en el enlace de la descripción, ¿de acuerdo? Dejaré donde hemos comprado estas en concreto. Porque están muy bien de precio. Y luego tenemos aquí, que creo yo, para mí es la chica más fuerte de la saga de Z, ¿eh? Mira, esta tiene peana. Ah, mira qué bien. Para que no se caiga. A ver, el agujerito está aquí. Ok. Digo, a ver si voy a estar haciendo el canero. Mira, qué bonito, los dos hermanos juntitos. Y bueno, pues como pero, ya estás viendo... ¿son hermanos porque lo dicen ellos o porque se no, explicó... que son hermanos de verdad. Ah, vale. A ver, son androides, ¿vale? Lo que pasa es que el doctor Gero, que de aquí va a sonar a chino esto que te voy a decir ahora, los hizo androides. Pero su base humana la tienen. Luego ya, pues... tenían un explosivo dentro en el cuerpo que con las bolas de dragón pidieron que se los retiraran y ya pues no hay peligro. No hay peligro. Pero bueno, pues y en Super ya pues tiene mujer, tiene hijos y pues en C18 pues está casada con Krilin y tienen una hija ahí en común, así que han seguido con sus vidas, ¿no? Es lo que suele pasar en Z, que los malos luego se acaban convirtiendo en buenos. Bueno, excepto Cell y Freezer, que esos ya no cambian, never de never. Pero bueno, como estáis viendo, tienen la ropa que se les presentó cuando se despertaron de sus cápsulas, ¿no? Y estaban aquí, pues, primero buscando a Goku y luego ya huyendo de célula. Entonces, pues tienen esa ropa. Porque sabemos que en Super, por ejemplo... bueno, tienen diferentes tipos de ropa porque C18 se cambia mucho de ropa, pero en el torneo lleva un chándal rosa que me chocó mucho cuando lo vi, pero bueno. Y bueno, pues ya estáis viendo que bueno, pues las típicas Funko Pop, cabezonas, super monas, que no te puedes resistir a ellas. Y bueno, pues son dos más que se añaden para la colección. Poco más que deciros, chicos. Si queréis algún día que hagamos un vídeo de toda la Funko Pop que tenemos de Dragon Ball, pues lo decís en comentarios. Tomamos nota, ya sabes que siempre apuntamos todo y vamos a aceptar sugerencias. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Hasta pronto.